Profe, disculpe, no se le escucha. Aguanta, aguanta. Está apagado todo, muchacho. Está apagado, discúlpeme. Ya. Entonces, ya habíamos nosotros visto todos los parámetros de la fórmula de Manning, en este caso, que está acá, que estoy indicando. Y ahora, pues, miren ustedes lo que estoy haciendo. Simplemente lo que hago es, en este caso, acá lo que digo es que el caudal, ¿no es cierto? Que el caudal, ¿a qué es igual? Es igual al área por velocidad. Esta ecuación que ya había escrito algunas veces, esta ecuación se llama ecuación de continuidad. ¿Sí? Ecuación de continuidad. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Digo, muy bien, digo, aquí el caudal va a ser igual a qué. Al área, ¿no es cierto? Al área por la velocidad. ¿La velocidad cuál es? Aquí está la velocidad. Entonces, digo, 1 sobre n, 1 sobre n, ¿no es cierto? S a la 1 medio, en este caso, pues en este caso S a la 1 medio, ¿no es cierto? Y radio hidráulico elevado a la 2 tercios. RH a la 2 tercios, ¿sí? Entonces, lo que está simplemente lo que hemos hecho es, en esta fórmula hemos reemplazado, en este caso, la velocidad. En la fórmula de continuidad reemplazamos la velocidad. Entonces, en este caso, paso Q para acá, ¿no es cierto? Digo Q por N, ¿sí ven? Q por N. Y el S en un medio paso bajo acá, ¿no es cierto? El S en un medio baja acá. O la pendiente, en este caso, le va a dar un medio, ¿sí? Y va a ser igual a qué, a lo que queda acá, ¿no es cierto? Al área, en este caso, al área, ¿sí? Al área. Por, en este caso, por el radio hidráulico elevado a 2 tercios, ¿sí? Es lo que está hecho en la fórmula aquí. Radio hidráulico elevado a 2 tercios. Entonces, lo que quiero indicar acá, simplemente, por ejemplo, cómo yo puedo trabajar en este caso, ya cuando vayamos un poquito más adelante, lo que esto solo hace para determinar lo que se llama los factores de sección en cualquier tipo de conducto, ¿no es cierto? En este caso. Entonces, esto es lo que puedo hacer para decir, ¿cuál es el factor de sección en este caso para yo poder calcular, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, acordarán que esto va a ser uno de los factores de sección para nosotros poder calcular canales directamente, ¿no es cierto? Vamos a ver con los dábacos toman cuenta para esto, ¿no es cierto? Los dábacos y las fórmulas matemáticas para calcular en este caso estos canales. Bien, es lo que estamos hecho. Creo que esto no es difícil, está simplemente indicado cómo lo tenemos acá. Creo eso, está todo bien. Ya. A ver, acá estamos entonces, ya estamos en esto, ¿no es cierto? Entonces, igual, continuamos, ¿cierto? Las formulitas que nosotros necesitamos para lo que es canales. Seguimos con la fórmula de Manning estricta, ¿sí? Entonces, yo había dicho acá, ¿se acuerdan ustedes que ha dicho la fórmula de Chessie, ¿no? La de Chessie, que sería este caso. Entonces, aquí Chessie, vea, mira lo que hace aquí. Entonces, RS a la 1 medio, ¿no es cierto? Decíamos que la fórmula de Chessie era igual, V es igual a 1 sobre N, J a la 1 medio, ¿no es cierto? Decíamos que velocidad es igual a 1 sobre n, ¿no es cierto? S a la 1 medio, S a la 1 medio, y R a la 2 tercios, así decía, ¿no es cierto? R a la 2 tercios. Ya, así decía, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace Chessie? Dice, muy bien, para mí, dice, vamos a ver, la velocidad está lo mismo, ¿no es cierto? Pues se llama la velocidad de Chessie, también se llama, ¿no? La velocidad es igual a qué. Aquí toma todas las partes, por ejemplo, ¿sí? El RS, por ejemplo, yo voy a calcular, a tener acá. O sea, en este caso, bueno, 1n, 1 sobre n, son constantes, ¿cierto? La velocidad es constante del canal, ¿no es cierto? 1 sobre n. J, en este caso, digamos, en este caso, radio hidráulico, que son, ¿qué eran el radio hidráulico? El radio hidráulico decíamos que era igual a qué, al área sobre el perímetro, ¿se acuerdan ustedes? Al área sobre el perímetro. Pero estas áreas sobre el perímetro, ¿qué son? Esas son características, ¿qué? Geométricas, ¿se acuerdan? Decíamos parámetros geométricos y parámetros hidráulicos. Como son geométricos, entonces yo le agrupo acá, que son prácticamente, son condiciones conocidas, ¿no es cierto? Entonces le pone acá. Entonces dice muy bien, es radio hidráulico, entonces radio hidráulico a las 2 tercios. A las 2 tercios, ¿no es cierto? Va acá. Ya. Entonces todo eso le agrupa como condiciones de este caso conocidas, ¿no? Y multiplica por cuánto. Por este caso, el radio hidráulico, en este caso, si ustedes pueden ver, a ver, aquí estamos. Radio hidráulico, sí, bueno, aquí vamos a ver. Entonces aquí le toman en este caso, como en este caso, el valor de esto de la pendiente, el S sub 0. El sub 0, que es el valor de 1 medio, ¿sí? Y luego le toma este radio hidráulico, en este caso, pues le coloca acá internamente, ¿sí? Dice velocidad va a ser igual en este caso a 1 sobre n, ¿sí? En este caso 1 sobre n. Y luego pues pone este valor acá.
la raíz, en este caso, todo este valor de acá, le hace como un coeficiente en este caso, de pérdidas por fricción, porque estamos hablando es de N es fricción, y lo demás, pues, simplemente le toma como el valor de RS, en este caso, digamos, las variables que están acá, ¿no es cierto? Entonces, con esto prácticamente lo que hace es simplemente decir, este es el coeficiente de fricción y se llama en este caso el coeficiente de C de Chessy. C de Chessy, vamos a ver cómo calculamos, aquí está exactamente, ¿sí? Entonces, en este caso, pues aquí el R, estamos hablando aquí el R. Entonces, aquí también hay un factor de R, nosotros sacamos de acá, ¿sí? Lo que es en este caso el 1/6, para que sea acá esta cosa de acá, ¿sí? Ya, exactamente. Y así le toma, entonces, dice muy bien, entonces el coeficiente Chessy es este. C es igual en este caso a 1 sobre n, era la 1/6 sobre n. Entonces, esta es la ecuación de Chessy, ¿sí? De Chessy. Entonces, esta es la ecuación total de la velocidad de Chessy que está tomando acá. Muy bien. Entonces, con esto, ¿qué es lo que dice C? Va a ser el coeficiente Chessy. Entonces, hay coeficientes Chessy que nosotros podemos calcular de esta manera, que es directamente esto, ¿sí? Y también C también calcula de otra manera, como en este caso la raíz de 8 por la gravedad y sobre el factor de fricción, ¿sí? Ahora, este factor de fricción, esto lo calculamos específicamente, especialmente en lo que es tuberías, pero en este caso ustedes van a acordarse de calcular por la fórmula de, en este caso por el diagrama de Moody, calculamos el F, ¿se acuerdan ustedes del F, del factor de fricción que nosotros calculamos, o la fórmula de Colebrow? Podemos calcular, ¿no es cierto? Pero este también es un factor, en este caso, el factor C de Chessy. Pero nosotros para calcular utilizamos este. Este lo utilizamos para lo que es tuberías a presión. Bueno, entonces al final, pues, al final, ¿qué dice aquí? Factor de fricción depende de la rugosidad de los contornos y el número de reinos. La rugosidad de los contornos quiere decir de N, y de reinos, estamos hablando en este caso de acá. ¿Sí? Porque es factor de fricción. Porque el factor de fricción, nosotros, ¿se acuerdan ustedes que dice ahí? Que dice aquí 1 sobre la raíz de F es igual a todo un valor que acá, ¿sí? Y acá está por ahí un valor de, en este caso, de F también. Y calculamos por toda una fórmula, un chorizo de fórmula, que bueno, no estoy presente exactamente, pero lo que hacemos es con iteraciones calculamos el factor de F. Y aquí también está, por supuesto, que está también funcionando los reinos, ¿no? Reinos desde acuerdo al tipo de flujo y calculamos el valor de F con iteraciones. Hasta cuando este valor sea igual a este valor y obtenemos el valor de F. Entonces, por eso se refiere en este caso lo que es el número de reinos de acá. Y esto es para canales frente a presión. Pues por lo general también, por ejemplo, yo cuando calculo lo que son sifones, puedo yo, pues digamos, trabajar con este tipo de términos de acá. ¿Sí? Pero por lo pronto nosotros trabajaríamos con este valor de acá. Y aquí podemos tener la fórmula, en este caso, la fórmula de Manning nuevamente, pero ya, igual, ¿no? Es la misma fórmula, simplemente aquí he puesto J al 1 medio. Es un poco para regresar que puede ver con S o J. Al final es la forma. ¿Sí? Ahora, lo que también hace en la hidráulica, y lo trabajamos en muchos libros, existe, este K. Este K, ¿qué es K? El K se llama el factor de Strickler, ¿no? Aquí Strickler, ¿no? Pues K es del Strickler. Está justamente Strickler, ¿sí? K. Entonces dice que K es igual a 1 sobre N. K es igual a 1 sobre N, ¿no? Acá es uno, o sea, la inversa de rugosidad. Por ejemplo, los valores de rugosidad de Manning generalmente son 0.01, 0.014, 0.12, 0.10, lo que sea. Cero. Y usted sabe, la inversa de 0.1 de punto es 10, 20, 30. Entonces, no se van a asustar con los valores de K, cuando tengamos especialmente K, utilizamos cuando diseñamos túneles. En túneles siempre nos van a dar valor de K. Y este K, trabajamos con la función de Strick, digamos, de Manning, y acá con K. Simplemente lo que hacemos es transformar el valor de K en N. En este caso, podría decir que N va a ser igual a qué? Va a ser igual a 1 sobre K. Nada más. Y al final tenemos, regresamos a los valores reales de Manning. Pues, no hay problema, ¿sí? Entonces, K es el coeficiente de Strick en este caso. Bien. ¿Cuánto falta? Todavía falta 5, ¿no? Sí, 5 falta. Continuamos, muchachos. No se preocupe, yo en puntito les clases, ¿sí? Yo estaba calculado para terminar las clases bien, todo dando, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver ya, con las fórmulas que hemos iniciado, ya vamos a entregar justo ya métodos de cálculo.
Ya tenemos de acuerdo acá, tenemos ya las ecuaciones, todas esas cosas, y vamos aquí a hacer ejercicios de aplicación y a calcular. Sí, pues todo esto está pues en la material didáctico, está todo ya pasado a limpio, entonces, ¿no es cierto? Aquí está de pronto unas cosas. Bueno, entonces ahora sí, cuando calculamos el canal, siempre calculamos para flujo uniforme, ¿de acuerdo? Utilizamos las siguientes ecuaciones, cantidad de movimiento que ya hemos visto, la ecuación de Manning que habíamos visto, en este caso aquí también podría ser S, ¿no es cierto? Acá puede ser RH, da lo mismo, ¿no? Ya, ahora sí, señores, sí. Vamos a ver, en 5 minutos vamos a ver si me entienden todas esas partes que tengo acá. Métodos de cálculo. Existen 3 métodos exactamente para calcular canales, ¿sí? 3 métodos. Y vamos a hacer un ejercicio con los 3 métodos que tenemos que llegar al mismo valor, ¿sí? Para saber que estamos bien calculando. Entonces, ustedes en su vida diaria, en su vida profesional, sabrán adoptar el método que ustedes crean conveniente, el más fácil que sea, ¿sí? Ya. Miren ustedes acá. Entonces, lo que estoy hablando es justamente aquí, hablamos lo que es factor de sección. Entonces, aquí podemos trabajar lo que son ábacos y tablas y también el método matemático, que directamente trabajamos con las fórmulas, sino que es un poquito tedioso y hay que saberlos aplicar, ¿cierto? Bien. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí estamos creando lo que se llama en este caso lo que es el factor de sección, ¿sí? Entonces, miren ustedes acá. Si nosotros teníamos esta fórmula que dijimos acá, ¿no es cierto? Nosotros ya habíamos visto de que acá decíamos que en este caso, yo pongo otra vez la fórmula, ¿no? El caudal va a ser igual, en este caso, al área y por la velocidad, que sería 1 sobre n, ¿no es cierto? Aquí estamos J, ¿no? J al 1 medio y R a la 2 tercios, así decimos, ¿no es cierto? R a la 2 tercios. Para que vean que es así, ¿no? Entonces yo puedo poner, en este caso, Q por N, ¿no es cierto? Entonces, sí, muy bien, puedo decir Q por N, ¿sí? Estamos acá, bajo acá, J al 1 medio, ¿no es cierto? J al 1 medio. Y en este caso, ¿va a ser igual a qué? Va a ser igual a, en este caso, al área que estamos aquí, por R a la 2 tercios, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos correctos. No hemos modificado la fórmula para nada, es la misma, simplemente lo que hemos hecho es tratar de, digamos, de poner términos de la mejor manera que yo quiera poner, ¿no es cierto? ¿Para tratar de llegar a dónde? Para tratar de llegar a tener lo que se llama un factor de sección. Entonces, para tener mi factor de sección, en este caso, FS, que está en el factor de sección, ¿qué implica? Yo voy a multiplicar los 2 términos por B a las 8 tercios, ¿sí? Por B a las 8 tercios, multiplico este B a 8 tercios, y también multiplico acá por B a las 8 tercios, ¿sí? Dividido para, en este caso, vamos a ver B a 8 tercios que estamos aquí, ¿sí? B a la 8 tercios. Entonces, miren ustedes, no he alterado la expresión, es la misma expresión, ¿no es cierto? Simplemente si puedo, elimino este y me queda lo mismo. Entonces, yo utilizo en este caso, miren ustedes, esta parte de acá como factor de sección para yo hacer mis cálculos, en este caso, y utilizar ábacos y tablas que yo necesito para calcular, en este caso, lo que son los canales, ¿sí? Cualquier canal, en este caso, hablamos de canal rectangular, canal trapezoidal, y también incluso canales, en este caso, canales circulares que vamos a ver después, ¿sí? Ya, entonces, este factor de sección que yo he terminado acá, que debajo de lo que estoy acá indicando, para mí tiene un factor, como se llama, un valor de que se llama, este se llamaría K1, ¿sí? K1. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando yo reemplazo los valores de los datos que me dé el canal, el caudal, conozco la robustidad del canal porque necesito saber en qué material voy a conducir el agua. Cuando necesito saber, en este caso, la pendiente, debo saber por qué, porque sé, debo saber por qué pendiente estoy llevando el canal, y lo único que debo saber aquí es el único que debo ponerme es el valor de B. El valor de B, en este caso, sé en canal rectangular, ¿no es cierto? Sé en canal rectangular, en cualquier tipo de canal, ¿no? B, en este caso el valor de B, o mayúscula, o sea, minúscula, el valor de B en canales rectangulares, y así vamos viendo. ¿Sí? Especialmente vamos para lo que es canales rectangulares y canales trapezoidales. Entonces me pondré un valor de B y al final tendré un valor de K1. Lo que quede aquí, reemplazando valores y dando un valor de B, tengo un valor de K1. Y voy a un ábaco que vamos a ver en este caso, la tabla o también una tabla. Entonces aquí estamos en método 1, método 2 y tendré un valor de K1. ¿No es cierto? K1, ¿cuánto valió K1? Tanto. Entonces K1 va a ser acá que igual. Ahí es sobre B. Ahí es sobre B, ¿sí? Ahí es sobre B. Entonces este es el calado, entonces que yo necesito saber. Despejo Y. Multiplico y es igual a B por el K1 y inmediatamente he calculado el calado normal del flujo, en este caso del canal, ¿sí? Entonces yo puedo trabajar a través de este método, pero tranquilamente para
yo poder obtener en este caso el calado, y después de obtener el calado ya pues continúo trabajando, calculando la velocidad, calculando el tipo de flujo, lo que yo quiera calcular dentro de eso, ¿sí? Muy bien, entonces voy a ver la siguiente lámina y ahí terminamos. Aplicando lo mismo que acabé de explicar acá, simplemente para que ustedes vean que lo fácil que es. Y aquí estamos. Exactamente, ustedes pueden ver estas abacos, ¿no es cierto? Aquí pueden ver acá, ¿no es cierto? Aquí están los dos gráficos. Y aquí están, ¿no es cierto? Esos son gráficos que ustedes pueden encontrar cualquier libro de hidráulica, pero aquí está directamente ya dado. Me decía que busquen, yo mismo los abacos. Estos libros, por ejemplo, están en el libro de Rodríguez, este en el libro de Ventechow, este está en el libro de King, ¿no es cierto? El manual de King, que ustedes tienen la bibliografía que les puse ahí. Inclusive les he puesto ya en la plataforma, también está algunos subidos de estos, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, aquí está justamente el factor de sección. ¿Sí ven aquí? Aquí está. Eso es el factor de sección. Los hemos puesto acá y acá está, ¿sí? En este caso. Y aquí está el valor de, en este caso, aquí, por ejemplo, miren ustedes, lo que yo les decía, ¿no? Aquí está, aquí debe ser, dice el valor de D sobre B. Aquí dice, ¿no es cierto? Aquí dice D sobre B, así dice aquí. D sobre B. En el caso, habla para qué. D, miren acá, D, estamos hablando de este, ¿no? D dice acá. Para nosotros sería en este caso, acá sería igual. Y sobre B, ¿sí o no? Y sobre B. ¿Y qué es B? Es la base de, en este caso, del canal. Aquí hablamos para canales trapezoidales y canales rectangulares. Aquí estaba, canales rectangulares y canales trapezoidales. Y aquí está el M, ¿sí? El M. También decíamos que era Z, ¿se acuerdan ustedes que decía Z? Acá en los abacos, en otros libros tienen un valor de M. En este caso, M es este. Y uno vertical y M en el caso, lo que es la pendiente, en este caso del talón. ¿De acuerdo? Entonces yo debo saber para qué pendiente estoy calculando del talud. Entonces, para saber en este caso calcular esa cosa. Muy bien. También acá dice y, dice y es igual a D sobre phi. También dice acá, ¿no es cierto? Dice D sobre phi. ¿Qué es phi? También para mí es en este caso, podría ser en este caso, ahí es sobre D. ¿Qué sería D? El y sería el calado en este caso. Phi es el diámetro del canal, digamos, del conducto circular, ¿no es cierto? El diámetro del conducto circular, el phi. Para mí este podría ser D, aprendido D, ¿sí? Y el calazo de caso de D, yo le pongo como Y. Entonces da lo mismo, ¿no es cierto? Da lo mismo. Entonces para no confundirse, miren, es lo mismo, ¿no? Por si acaso es lo mismo. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Lo que yo tengo que hacer es simplemente reemplazar los valores, en este caso, en la fórmula que dijimos, y poder nosotros llegar a determinar, en este caso, los valores del calado acá, en este caso, en esta parte de acá, ¿sí? Ya, pues con esto podemos nosotros pues simplemente decir muy bien, entonces yo tengo valor tal, si reemplazo una fórmula anterior, ¿no es cierto? Y el valor de K1, y eso hacemos mañana, no la próxima clase, mejor, siempre estoy explicando el abaco, luego pues pongamos que el valor me salga por aquí, voy por acá, dependiendo si pongamos de M0,4, voy acá, y luego tengo este valor, ¿sí? Y obtener este valor de Y sobre B. Como B es conocido, entonces calculo Y y calculo la pendiente. Entonces, en caso de ser un canal triángulo trapezoidal, voy con estas líneas, ¿sí? Hasta aquí, todas estas líneas. En caso de estar trabajando con canal rectangular, voy solamente a esta línea morada de aquí, o lila, ¿no? ¿Sí? Y en caso de ser canal circular, en este caso acá, voy a trabajar con este valor de acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, este abaco va a servir para lo que son los tipos de, tres tipos de canales. Canal rectangular, canal trapezoidal y canal circular, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Lo que decía es lo mismo en este caso, trabajando con ese tema, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ahora acá, este es un abaco que nosotros tenemos también en los libros de hidráulica, que es lo mismo que este. Este es, yo diría, este es un poco apreciativo. Yo tengo que apreciar, en este caso, el valor de acá, acá, porque es una escala, ¿qué escala? Es una escala logarítmica, ¿sí ven? Logarítmica. Acá, en cambio, yo lo que tengo que hacer es simplemente saber el valor de Y sobre B, pero primero que tengo que saber, si yo estoy diseñando un canal, por ejemplo, 1, 1, ¿qué es 1, 1? ¿Cierto? Uno es a 45 grados, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces tenemos, por ejemplo, en este caso, perdón, claro, no, 1,1 es 90 grados, entonces para canales, en este caso sería para canal rectangular, los demás serían para canales, ¿qué? Canales trapezoidales con diferentes pendientes, este valor que está aquí, ese sería el valor de M, ¿no? El valor de M o el valor Z que dijimos, ¿no? Es un valor de M, entonces uno vertical y este es de M, ¿sí?
Entonces aquí está M y este es uno vertical. Entonces el valor de M. Directamente con M. Entonces, ¿qué pasaría yo? Tengo el valor calculado anteriormente, ¿sí? Entonces digo, muy bien, me salió este valor de aquí. Aplicando estas fórmulas de aquí, con el control sección, obtengo un valor por aquí, por ejemplo. ¿Qué hago yo? Voy acá, interpolo. Tengo un valor interpolado aquí, luego voy acá, interpolo, y obtengo este valor. Y este valor sería el valor de, en este caso, de Y sobre B. Aquí, en cambio, me dice, aquí miren ustedes, en cambio, aquí dice, en vez de Y sobre B, me pone aquí de prima sobre B, que es igual a decir, igual a Y sobre B, por si acaso, ¿no? Ese es un libro, es el libro inglés, por eso le pone así de esta manera. Pero da lo mismo, trabajar, son lo mismo, ¿no? Y es sobre B, y luego pues con esto ya tengo. Entonces voy a tener Y sobre B, puedo tener por este abaco, puedo obtener por este, también otro abaco también en este caso ya. ¿Cuál es el más, como diría yo, el más que trabaja con decimales y todo lo demás? Es este abaco, ¿sí? Y vamos a comprobarlo con las tres partes, vamos a comprobar después la parte matemática también. Bien, muchachos, entonces la siguiente clase, ¿nosotros qué te haremos? Vamos a trabajar. Yo ya, ahora sí voy a, me comprometo a entregar los videos, a subirles, y pues para que estudien, para que tengan cualquier cosa que me vayan preguntando. Porque la próxima clase ya vamos a comenzar ya a hacer los diseños, ¿sí? Vamos a hacer los diseños. ¿Sí? Ustedes pueden ver acá, ya tenemos ejercicios acá, ¿sí? Entonces aquí vamos a trabajar con abacos, todas esas cosas, y vamos a... En este caso, pues ya todas las situaciones aplicando los tres métodos, todas esas cosas, ¿sí? Y así sucesivamente. Pues aquí vamos a trabajar ya calculando, para que de pronto a veces nos aburrimos con mucha teoría, pero ya cuando calculamos, ya sabemos, digo, ya sé calcular un canal, por lo menos, ¿cierto? Sí, bueno, en la vida real es así. Bueno, muchachos, no sé si hay alguna pregunta, aquí nos quedamos. ¿Alguna pregunta, tal vez? Han quedado cuatro, los demás ya se han ido ya. ¿Cuántos son? ¿Seis o son ustedes? Profe, todo claro. Todo está claro, ya muchachos. Entonces nos vemos en la próxima clase y por favor vayan estudiando, ¿sí? Vayan estudiando, que eso les va a servir para ustedes. Gracias por todo y nos miramos. Chao. Gracias, profe. Hasta luego, profe, que le vaya bien. Gracias.